En el Estadio Municipal de Cota, 2-2 finalizó este compromiso con arbitraje de Luis Delgado del Valle. Empezó ganando el equipo local, Fortaleza, gracias a un penalti ejecutado por Sebastián Acosta de pierna izquierda para darle la victoria al equipo de Fortaleza, que había ganado en el debut de este 2020 contra Tigres en condición de visitante. Nada podía hacer ahí el arquero Cristian Arroyave. Pero Leones iba a buscar la igualdad y la iba a conseguir de la siguiente manera, con este gol de Faber Gil, tras una buena asistencia desde la banda derecha, iba a aparecer el futbolista Leonel García, con ese empate parcial del equipo antioqueño. Y nos metemos ya en la segunda mitad, porque Leones iba a ponerse en ventaja en el marcador, gracias una vez más a Leonel García, el número 9, que marcaba doblete en este compromiso. Y a esa altura el equipo visitante ganaba 2-1. Venía de igualar en la fecha anterior Leones 0-0 contra el Bogotá Fútbol Club. Pero Fortaleza no iba a caer en su casa, ya que Wilmar Arango iba a aparecer al minuto 73 para marcar el 2-2 definitivo. Con este resultado, Fortaleza es segundo con 4 puntos, Leones sexto con 2 unidades en la B.